Poesía aplicada. Прикладная poesía. Hoy les presento a Nicanor Parra. Сегодня я вам представляю Никанора Парру. Un gran poeta chileno, y великого чилийского poeta. Y su poema y его стихотворение El último brindis. Последний tost. Lo queramos o no, solo tenemos tres alternativas: el ayer, el presente y el mañana. Y ni siquiera tres, porque como dice el filósofo, el ayer es ayer, nos pertenece solo en el recuerdo. A la rosa que ya se deshojó, no se le puede sacar otro pétalo. Las cartas por jugar son solamente dos: el presente y el día de mañana. Y ni siquiera dos, porque es un hecho bien establecido que el presente no existe si no es la medida en que se hace pasado, y ya pasó, como la juventud. En resumidas cuentas, solo nos va quedando el mañana. Yo levanto mi copa por ese día que no llega nunca, pero que es lo único de lo que realmente disponemos. Что означает ayer, presente, mañana и ni siquiera? Это очень важное выражение, запомните его. Yo levanto mi copa. Жду ваших ответов в комментариях, и если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Испанский с Tengo365. Hasta la próxima, nos vemos pronto.